a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy es 22 de marzo, día miércoles, si no me equivoco, sí. Y nada, aquí estoy otra vez, madrugando como nunca, a las 7 y media de la mañana, pues saliendo aquí poquito, porque hoy también tengo entre reuniones y cosas de curro y tal, pues estoy trabajando, o sea, bueno, estoy saliendo en bici. Lo justo como para al menos pues despertar un poco las piernas, que ya son 2 días los que llevo de descanso, y nada, por reactivar un poco el cuerpo otra vez. Si en el vídeo de ayer os expliqué cómo hago yo para llegar a todo, supuestamente, desde el punto de vista organizativo, el vídeo de hoy lo vamos a dedicar a cómo hago yo para llegar a todo y no morir en el intento, que tiene que ver mucho con el tema de la alimentación y con el tema del descanso. Entonces, voy a seguir dándole un poco de caña aquí a la bici. Atentos al vídeo porque os voy a hablar de esto, ¿vale? Ahora nos vemos. El primer concepto que tenemos que tener en cuenta es el tema del descanso. Muchas veces, por lógica, podemos llegar a pensar que el hecho de dormir más significará que también estamos más descansados, pero eso no es así, amigos. Hace tiempo leí, no sé si en alguna revista o en algún blog o algo, que el hecho de dormir demasiado es tan o igual de perjudicial que el hecho de dormir poco, por lo cual creo que al final con el tema del descanso consiste en buscar un equilibrio, dormir unas 7-8 horas más o menos, pero sobre todo teniendo en cuenta que esas 7-8 horas que dormimos tienen que ser de calidad. Y el otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el tema de la alimentación. Entonces, a mí normalmente lo que me suele gustar desayunar, pues los días que tengo que salir a andar en bicicleta, la mayoría de veces desayuno parecido, pero los días que tengo que ir a andar en bicicleta a primera hora, pues sí que en vez de 2 o 3 tostadas, pues como 4 o 5, como ha sido el caso de hoy. Pero principalmente hace tiempo que, por ejemplo, todos estos temas de bollos industriales, colacados, azúcares, de ese tipo de cosas, pues ya me las estoy quitando del desayuno, y la verdad es que creo que a la hora de perder peso también pues me está viniendo bien. Y entonces pues básicamente lo que suelo desayunar normalmente es, me hago unas tostadas con un zumo de naranja de unas dos naranjas así más o menos, y luego estas tostadas las acompaño con un chorrito de aceite en crudo, que esto es importante, y luego después del aceite pues echo o una mermelada que a ser posible sea diet, o si no también pues pechuga de pavo. Y esto es el ejemplo de un desayuno pues más o menos equilibrado que podríamos hacer la mayoría de los ciclistas. Y luego, más allá de estos alimentos, pues solo tomar un suplemento vitamínico pues para también un poco recuperar o al menos reponer esas vitaminas que pues normalmente estos alimentos no me aportan. Pero bueno, mira, vamos para casa y os sigo explicando un poco por encima cómo debe de consistir o en qué se debe de basar una dieta de un deportista, ¿vale? Venga. Ah, por cierto, y se me olvidaba, el café con leche, que no falte. Vale, pues ahora ya que estamos en casa vamos a seguir con el tema. Ya os habíamos explicado la importancia del dormir bien, que bueno, ya sé que no soy el mejor ejemplo para ello, y la otra cosa que guarda mogollón de importancia es la alimentación que tú tienes, que es una cosa que muchas veces descuidamos un poco, y esto está directamente relacionado con nuestro rendimiento. Entonces, la teoría y los entendidos dicen que una dieta tiene que tener una media de un 65% así más o menos de hidratos de carbono, tiene que tener un 20% también más o menos de grasas, procurando que siempre estas grasas sean lo más limpias posibles, es decir, provenientes de frutos secos, o sobre todo que no sean tanto igual grasas animales, sino que también hay otros alimentos que tienen grasas pues de un origen mucho más natural y mucho más saludable. Y luego el resto 15% pues se recomienda que sean de proteínas, lo dicho. También en este tipo de casos, tan importante como los alimentos que comemos son la forma en la que están elaborados. Tipos de elaboraciones como hervidos, al vapor, a la plancha y tal, pues son siempre mucho más favorables que la fritanga pura y dura, algo que se ha freído o este tipo de cosas, ya entendéis.
Pero, aún así, por mucho que nosotros hagamos esa dieta en teoría del 65, 20, 15 al pie de la letra, pues muchas veces, y además dependiendo mucho del ritmo de vida que tengamos, no suele bastar solo con mantener esta dieta bien, y es aquí donde entran los suplementos vitamínicos, ¿no? Entonces, a la hora de escoger qué suplemento vitamínico vamos a tomar o cuál no y tal, yo creo que más allá de recomendaros pues este va mejor o este va peor, creo que hay una serie de factores, una serie de vitaminas, una serie de minerales y una serie de elementos que son en los que os tenéis que fijar, pues porque cada uno sirve para una cosa distinta, y eso es de lo que os voy a hablar ahora. Uno de los alimentos naturales que más se suele repetir en este tipo de suplementos es el tema de la jalea real, que es un alimento de procedencia natural, y entonces esto lo que nos aporta es en gran medida, aunque sí que tiene otros nutrientes, pero nos aporta glúcidos y nos aporta proteínas. Otro de los elementos, digamos, que son fundamentales, o al menos tenemos que tener en cuenta si estos suplementos suelen tener en mayor o menor medida, es el tema de la coenzima Q10. La coenzima Q10 juega un papel súper importante dentro de lo que es el metabolismo energético del cuerpo. Vamos, que te digo esto y más o menos te quedas igual, ¿no? Pero para que lo podáis entender más o menos, en resumen, y creo, espero poder estar diciéndolo bien, pero la coenzima Q10 lo que se encarga es de convertir los nutrientes en energía, y es por eso que tiene tanta importancia. Y luego, pues principalmente, sobre todo si tenéis una actividad diaria de estrés, de sometimiento, o sea, de hacer cosas y sobre todo de energía y tal, pues bastante exigente como la mía, pues los alimentos que contribuyen directamente a la reducción de, bueno, los alimentos, las vitaminas que contribuyen directamente a la reducción de este sentimiento de fatiga, pues son las vitaminas B2, B5, B6, B12 y la vitamina C, que es la que tienen las naranjas, para los catarros, tal, ya entendí. Y por último están los minerales, que en este caso yo creo que los más importantes para todo este tema de la fatiga son tanto el magnesio como el hierro. Vale, ahora supongo que ya llegados a este punto, pues muchos estaréis diciendo, vale, muy bien, la teoría ya vemos que te la sabes a la perfección, que muchas veces la teoría es lo más fácil de saber, ¿no? Pero entonces es como, ¿tú realmente estás tomando este tipo de suplementación? Pues sí. Desde el mes de enero o algo así, básicamente, sí, desde el mes de enero, ya llevo ya como casi 2 meses probándolo. Estoy probando un suplemento vitamínico que es este, que es el Leotron Vitaminas. Aquí se ve que gran parte, y creo que todos, pero gran parte de los suplementos vitamínicos, de los nutrientes, de las vitaminas y de los minerales que os he dicho, pues ya los contienen. Y esto, pues bueno, los hay en diferentes formatos, los hay en 30, en 60 y en 90 comprimidos. Y pues directamente lo que hago yo es, junto con el desayuno, pues en este caso sería coger una cápsula de aquí, ya veis cómo son los envoltorios, y ingerirlo junto con el desayuno. Y sí que es verdad que desde que lo estoy notando, teniendo en cuenta también que con el tema este de la Titan Desert y del trabajo y todo esto, pues que también estoy sometiendo a mi cuerpo a un estrés bastante mayor, pues que veo que en general estoy respondiendo bastante, bastante bien. Y luego, por otra parte, pues para los días más exigentes, en los que hago entrenamientos más duros, más largos o lo que sea, pues también suelo tomar Leotron Deporte, que suele ser como un suplemento extra más a este de Leotron Vitaminas, que para lo que sirve principalmente es exactamente para lo mismo, solo que en este caso tiene taurina y tiene también cafeína. Pues que en vez de coger y en la paradita hacernos una Coca-Cola, que también te la puedes hacer perfectamente, pues mira, me suelo llevar esto porque son unos comprimidos que te los puedes llevar perfectamente, que además me los estoy acabando ya, pero bueno, que te puedes llevar perfectamente en el maillot mismo, y a mitad de parada, como no necesitan tampoco ni de agua ni nada de esto, pues te los tomas, que encima están bastante buenos. Bueno, y este vídeo lo voy a cortar aquí porque realmente ahora justamente que he llegado de trabajar, que hoy tenía unas reuniones en Pamplona y todo eso, me he puesto a editar el vídeo y veo que llevo casi 10 minutos de vídeo, por lo cual lo voy a dejar aquí. En el vídeo hablaba también de una alimentación tipo que podríamos hacer en las comidas y otra alimentación tipo que podríamos hacer en la cena, pero básicamente de lo que os he hablado en este vídeo es de las cosas que tenemos que tener en cuenta de cara a nuestra alimentación. Aquí sí que me interesa si vosotros también sois partidarios de tomar suplementos vitamínicos, si lo hacéis, qué productos soléis tomar. Yo en este caso ya os he explicado este, pero bueno, la verdad que es un tema que me interesa bastante. Así que lo dicho, si tomáis algún tipo de producto de este tipo, me lo dejáis aquí abajo en los comentarios, y también me interesa saber, por ejemplo, ¿cuál es el desayuno tipo que hacéis vosotros? Que yo ya os he explicado aquí este ejemplo, pero también me interesa el vuestro. Así que nada, de esta manera vamos a despedir el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo y mientras tanto, ¡a disfrutar, chavales!